¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia. El día de hoy nos acompaña el licenciado John Vargas Fonseca. John es egresado de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y actualmente es investigador del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial. Bienvenido, John, a Conciencia. Muchas gracias. Vamos gracias. a hablar de un tema que seguro estoy va a atraer <laughs> muchísimo la atención de nuestro eh, público entomología forense definitivamente y comencemos explicando qué significa eso de entomología forense bueno en general ciencia forense es la aplicación de lo que sabemos de cualquier ciencia a el campo legal la re resolución de aspectos penales eh, jurídicos pues entonces la entomología es eso todo lo que sabemos de la historia natural de la biología de la ecología de los insectos aplicado a casos de, investig de, de investigación penal para procurar información que oriente una investigación sobre todas sus fases iniciales. Entonces vamos tratando de darle la mano a la policía en primera instancia y en algunas ocasiones pues también colaboramos con el Ministerio Público, incluso con, con los juzgados eh, yendo a los juicios a an, aportar an, información. Antes de entrar a más detalles, eh, sí. John, ¿cuándo nace eso, la entomología forense? ¿De cuándo se usa? Eh? Siglos pasados. Sí, siglos. Eh, eh, hay una referencia muy, muy antigua que técnicamente o, o, o incluso de una perspectiva de derechos humanos es muy cuestionable, pero hablamos eh, siglo XVIII o algo así, en Oriente, casualmente, donde eh, eh, ellos utilizaban. Eh, la información de los insectos, hay un caso ahí rápidamente te cuento, yo sé que hay poco tiempo, pero hay una persona que muere en una plantación de arroz, eh, los investigadores orientales van al lugar a hacer la investigación y pues parte de, de la dinámica fue poner en, en, en hilera a los empleados de la plantación y dice el texto que en la hoz de uno de los pobres eh, eh, muchachos empezaron a rondar moscas eh, por los restos de tejido. Eh, del, del homicidio. Como le digo, eso técnicamente es muy cuestionable hoy día. Sin embargo, sí, yo siempre rescato esa, ese caso en, en clases eh, porque deja ver que ya existía en la eh, lógica de investigación policial la biología, el comportamiento de un insecto con... Eh, los homicidios o con las muertes en investigación. Entonces es impresionante cómo desde esa época en, en Oriente tienen ese dato. Y parece mentira, yo le echo la culpa un poco a Aristóteles y a su teoría de generación espontánea en la vida. Costó mucho que cruzara eh, a, a Occidente y que lograra llegar a Europa y posteriormente a los Estados Unidos, que llega hasta 1948, me parece, a Washington, donde FBI explícitamente le pide a un investigador que desarrollemos... Eh, las herramientas de identificación de la fauna norteamericana para poder aplicar en los casos que FEB investigaba, porque ellos ya sabían, escuchaban a nivel policial que era una herramienta, pero no, no la tenían disponible. Correcto. ¿Cuándo nace en el OIJ? Bueno, en OIJ nace, eh, deben ser unos 18 años, voy a cumplir yo de estar trabajando con ellos, entonces deben ser unos 20, 21 años, desde que yo era pues estudiante tuyo, es, es estudiante. estudiante de bachiller eh, en la Escuela de Biología. Donde descubrí, pues yo ya tenía una, un interés por los insectos. Descubrí eh, que existía esto de las ciencias forenses y de la biología forense en primera instancia y perdidamente, pues me, me metí en el campo porque es un campo apasionante. Eh, y recordarás mis cursos de zoología 2, ecología, biología campo, todos tuvieron un enfoque de, de entomología forense. Podemos decir que John Vargas es el padre de la entomología forense. Pues. Mmm, no, eh, eh, previo al trabajo que yo hice eh, con mi tesis de licenciatura y en mis trabajos de universidad, don Luis Fernando Girón hizo unos trabajos en el 70 y, y yo me, pues en, en honor a la verdad, pues yo diría que es don Luis Fernando quien realmente es el padre de la entomología con sus primeras publicaciones, de hecho en algún momento me dio la frase, yo a usted le entrego la matuta que yo no logré desarrollar y pues sí tuvimos nosotros la dicha de encontrar un espacio dentro de la institución para desarrollarla y consolidarla eh, eso sí, probablemente siendo uno de los primeros laboratorios en Latinoamérica en lograr establecerlo. Creo que antes de nosotros solamente algunos trabajos argentinos, brasileños, pero una unidad de entomología forense dentro del cuerpo policial sí fuimos nosotros los primeros en, en Latinoamérica. En desarrollarlo. Oye, ¿Es un elemento más en la escena del crimen o es contundente? No hay nada contundente. Eh, Salvo casos muy específicos, ¿verdad? probablemente el vello público dentro del saco vaginal de una víctima de violación menor, eh, salvo un caso de esa línea, ningún caso en ciencias forenses se resuelve con una prueba. En buena teoría, el juez, de, el, el juez que es el perito de peritos, toma todos los elementos eh, eh, testimoniales, eh, evidencia física, eh, y los junta para llegar a una conclusión. Entonces, tal vez aclarar el concepto no es determinante. Sí fortalece mucho una de las primeras preguntas a la hora de investigar un, un, un homicidio es cuándo ocurrió. ¿verdad? De tres grandes, hay tres grandes objetivos, quién es, cómo murió y cuándo murió. Antes de la entomología forense eh, solamente se utilizaban las técnicas de la patología forense, que desafortunadamente en casos de cuerpos en avanzado estado de putrefacción, que es cuando los insectos están presentes, pues la técnica patológica es muy imprecisa. Entonces estamos hablando de que patología... Eh, daba tiempos de dos a cuatro semanas, que eso para una investigación policial es una catástrofe. Sí, sí. Cualquier persona mete una cuartada en, en un ámbito de tiempo tan grande. Entomología viene a mejorar, probablemente estamos hablando de unas 24 horas de margen de error, podría mejorarse, sin embargo, yo pertenezco a una línea un poco más eh, conservadora, menos temeraria a la hora de hacer eh, predicciones en ese sentido, pero sí da una, una mejoría a esa pregunta inicial de hace cuánto ocurrió. Yo, yo lo pongo en cuatro, cuatro mejorías particulares cuando el tiempo de muerte, es, la determinación patológica es muy amplia, entomología logra reducirla a 24 horas, en ocasiones el patólogo, el avanzado estado de descomposición hace que el patólogo diga no, no puedo emitir un criterio de tiempo de muerte, entonces, no tenemos ni siquiera una referencia, entomología entonces aporta casos donde no tenemos una referencia patológica, eh, una muy interesante que es cuando el momento de la colonización de los insectos no necesariamente coincide con la muerte de la persona. Uno de los casos más conocidos es el de, el, el de Mauren Hidalgo y el Burgos, el ex defensor. Eh, en ese momento él la tuvo unos días en su casa encerrado y posteriormente la deja en un lugar. La determinación que hacemos con entomología eh, realmente no coincidía con el momento de la muerte de, de ella, sino con el momento en que policialmente se creía que le había ido a dejar el cuerpo donde lo encontramos. Entonces, veme que es un tercer eh, panorama, panorama. Donde, donde venimos a dar una, una mejoría. Y finalmente, eh, recientemente hicimos un caso muy interesante, también muy gracias a la perspicacia de algunos fiscales, o de un fiscal en particular, que me dijo, este cuerpo está aquí, está desaparecido desde tan, hace tantos días eh, y no tiene larvas. Entonces, nos preguntó al revés, ¿por qué un cuerpo que debería, en un ecosistema natural abierto, de tener, por la biología, larva no de tener larvas, ¿por qué no las tiene? Entonces, fue muy interesante, fue, fue muy eh, enriquecedor analizar variables que inhiben la colonización, que las tomamos en cuenta en los casos de, de rutina, pero en este se convirtió en un elemento importante y trascendental para la investigación. Y, pues, es una, una cuarta variación de, esta, de este aporte que te estoy conversando que, que vino a ser entomología forense en una investigación. Yo siempre digo que, en buen principio, nada más ori debería orientar la fase de investigación. En buen principio... Eh, nada más ayuda a que el investigador policial sepa eh, con qué margen de tiempo eh, puede investigar. Inevitablemente hay ocasiones en que la prueba llega a juicio y se convierte claro. en algo contundente. Vamos a hacer una pausa, John. En el siguiente segmento me gustaría que desarrolláramos la metodología Muy bien. Y, y todos los aspectos técnicos que ustedes uh -huh. siguen digamos, para determinar este, cuánto tiempo tiene este cadáver, etc. Ya regresamos. Continuamos con conciencia, estamos hablando con el licenciado John Vargas sobre entomología forense. John, háblenos de la metodología. ¿Cómo, ¿Cómo proceden ustedes cuando son convocados para hacer la investigación de un caso particular? Bueno, claramente todo inicia con la recolección de muestras en, en el campo. Eh, entonces. In situ. Eh, pues, pues, tiene que ir eh, a, a, no, no necesariamente, ya evolucionamos un poco y eso es algo positivo. Hace poco hubo un congreso eh, en Chile sobre entomología forense y, y pues. Para, para bien de nuestras ciencias forenses, que dicho sea de paso, está muy bien desarrollada y este país poco conoce lo bien que está desarrollada la ciencia forense en general, eh, nos dimos cuenta que tenemos un nivel eh, muy desarrollado de capacitación al, al agente especializado en sitio. ¿verdad? Tal vez ahí hacemos una referencia rápida sobre el fenómeno si CSI y que la gente cree que uno va al campo, recoge las muestras y bailas analiza y después vaya arresta a las personas eso por supuesto que no está pegado a la realidad, pero si vamos eh, en la medida de lo posible vamos al lugar cuando estamos cerca. Este país al tener la ciencia forense concentrada aquí en San José imposibilita que podamos ir a Osa, a Upala. A los lugares, Entonces, a lugares el agente, lejanos. La gente judicial, judicial hace, hace, recolecta uh, la muestra para ustedes Hace una recolección inicial que es la... Ellos están capacitados. Ajá. Ellos están capacitados y es la medular porque es donde se detiene el reloj. Ellos tienen la instrucción de, de sacrificar esos especímenes, las larvas, jugamos con el nivel de desarrollo de las larvas de las moscas. Ellos las sacrifican y por así decirlo detienen el reloj con el que nosotros trabajamos. Sin embargo, también hacemos por un control cruzado de la técnica una recolección en morgue. Todo cuerpo que llega a morgue... En avanzados estados de composición y con presencia de evidencia entomológica, pues entonces es muestreado. Entonces tenemos un, una muestra de campo y una muestra de morgue que también nos permite un poco evaluar el trabajo del investigador, porque de pronto tenemos unos niveles de desarrollo en el cuerpo que no coinciden para sí. nada con lo que se levantó en el cuerpo. Decimos aquí alguien hizo mal el trabajo y entonces podemos eh, eh, sostener una, una determinación que vaya más bien a desorientar la investigación. U usted, perdón perdón la interrupción y, y va a disculpar mi, mi ignorancia en la temática, pero. Ahora que usted decía que la gente judicial levanta la muestra, uh -huh. recolecta la muestra, vamos a tener diferentes estadios de desarrollo en, en, en ese cuerpo, en putrefacción. Sí, 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 claro, claro. Hay niveles, eh, di diferentes niveles de desarrollo y diferentes tipos de insectos, dependiendo de la situación ta que tengan. A, a ellos que se, que lo se les ha más capacitado en todavía. eso, de hecho, mucho es una de las prácticas que, que ellos en la formación policial. Bueno, yo no sé si disfrutan o no, pero es muy práctica porque les ponemos material para que sepan identificar, eh, no es lo mismo ver una foto de una larva de un pupario que tenerlo ahí. Entonces, la es, práctica es, es, incluye, por eso, por eso te digo que ahora detectamos que estamos muy bien desarrollados, porque entonces, digamos, ellos lo hacen. Hacen un muestreo ah, en diferentes partes del cuerpo. diferentes partes del cuerpo. O la o instrucción, o como ellos no son expertos, eh, pues la instrucción es tráigase todo lo todo que pueda, lo que pueda okay. y todo lo que usted vea diferente a, a, ahí a ojo okay. de buen cuero. Eh, a ver, entonces, eh, te decía, tenemos esas dos muestras, y, eh, por supuesto, usamos un par de insumos, tenemos con, colonias de laboratorio que estamos criando para tener las tasas de crecimiento, los niveles de desarrollo, eh, eso en dos variables, longitudinales y en un, unidades térmicas de desarrollo, y eso nos permite entonces predecir para un cuerpo en particular con unas larvas específicas en cierto nivel de desarrollo, poder llevarlo al equivalente para las temperaturas en las que... Eh, se encontró el cuerpo, que ese es el, el, el último elemento que usamos mucho, que son los datos meteorológicos. O sea, es medular para la entomología forense tener la información meteorológica y, pues, podrás suponer que a veces nos complica mucho porque la red no tiene estaciones en todos los lugares, pero usualmente tenemos información. Si no tenemos eh, información, pues has, hay un, un trabajo de predicción de la, de la temperatura y, pues, lo usamos para. para Hace una determinación a la que le ampliamos un poco más el margen de error, pero siempre estamos dando una luz para, para, para la investigación. ¿Cómo determinan ustedes que un cuerpo, en, 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 esa, en ese concepto que nos estaba presentando, un cuerpo fue trasladado, fue movido de un sitio a otro, considerando todas las variables meteorológicas y todo eso que estábamos Bien, comentando? Eh, eh, tenemos claro que, y, y Costa Rica en eso, pues sabemos, hemos hablado mucho de los microclimas y de la, la gran diversidad, tenemos eh, diferentes... Eh, comunidades de insectos en diferentes zonas del país. Claramente tenemos marcado el país en tres pisos altitudinales, zonas costeras, llanuras del norte, gran área metropolitana, elevaciones medias y los, los, los picos de las montañas. Y los, Esos tres los insectos son diferentes. Son diferentes claramente y tenemos un patrón donde las personas que matan a alguien pues procuran ocultar el delito y entonces nos van a dejar los cuerpos en ciertas líneas que, que por inteligencia policial sabemos, ¿verdad? Entonces, siempre son algunos tipos de movimientos. Cuando ellos transgreden ese movimiento, pues podemos hacer una, una determinación del movimiento. Ahora, por el concepto de microclima, hay, hay movimientos que, que, que puedo decirte. Aquí en San Pedro, que es donde yo estudié, es diferente a San Joaquín, donde ahora trabajo. Tiene algunas variaciones de especies, entonces, un movimiento entre ellos podríamos detectarlo. En tan, Cuando, tan poca distancia tan poca y tan poca diferencia exactamente, altitudinal. Exactamente, tiene. San Pedro siempre tiene, la gente dice, San Pedro es un poquito más fresco que San Joaquín, San Joaquín más, es más caloroso, aunque en elevación prácticamente están iguales. Y eso eh, afecta levemente, no te estoy diciendo que son faunas diferentes, pero levemente la composición de las especies. Allá hay una influencia más de las zonas bajas, acá empiezan a bajar ya las, las de las zonas de las montañas. ¿Cuánto tiempo después de, de que se ha dado la muerte de un, de un individuo, la entomología forense puede dar... Luz Bien. Eh, importante en, para esclarecer el crimen. Me atrevo a decir, por lo que atendemos de cotidiano, que hay una ventana entre la primera semana y la cuarta. En el trópico eh, podemos, en San Joaquín hemos tenido un, un cuerpo en reducción esquelética en cinco semanas, seis semanas, dependiendo de las condiciones ambientales. En Entonces, cinco semanas. Sí, en esa, en esa en es, y, y no te voy a decir limón o... O, o, o San Carlos es en semanas, en una semana, dos semanas, porque tenemos el efecto de los carroñeros que remueven buena parte del tejido y los insectos que terminan de limpiarlo, entonces muy rápido tenemos un cuerpo limpio. Eh, pero yo diría que es la, 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 la ventana en la que mejor resultados obtenemos, porque más de eso ya nos saca a un concepto que es de sucesión eh, entomológica, que es eh, en nuestro insumo primario son las larvas de moscas, eh, los grupos pioneros. Una vez que la primera generación de moscas abandonó el cuerpo, ya no podemos utilizar el desarrollo larval eh, de los dípteros para hacer la determinación y necesitamos meternos en esto que te llamo, o que te menciono, que se llama sucesión biológica. Es que llegan las moscas, después eh, esas moscas hacen atractivo el cuerpo para unos escarabajos que llegan a comer moscas y cuerpo. Eh, y entonces esto lo hacen, modifican el cuerpo y lo hacen atractivo para un tercer grupo y así sucesivamente. Esos bloques de insectos nos permite ubicarnos. En, en, en algún momento del tiempo, ya incluso en meses. Sin embargo, eso tiene una limitación técnica y es que requeriríamos tener estudios de sucesión para los diferentes microclimas que tiene este país y eso es bastante difícil y, y, y hay una realidad para nosotros en Ciencias forenses y es que hay mucho trabajo y poco tiempo para investigar. Entonces, bueno, aquí es donde, eh, como decimos, eh, con, con el programa la universidad pues, aporta tratando de buscar... Eh, proyectos de investigación para, para fortalecer esas esas, esas quiero, quiero que, ya tenemos que hacer la segunda pausa, John, uh -huh. pero quiero que hablemos en, en, en términos de, del proceso de capacitación de personal uh -huh. que ustedes, me imagino, constantemente eh, están haciendo. ¿Cuántas personas en el OIJ están participando eh, en, el, en el Departamento de Ciencias Forenses, particularmente en Tomología Forense? Uh -huh. eh, hablar de todo este tipo sí. de cosas no, en el no, segundo segmento. Okay. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos hablando con John Vargas, entomólogo forense del Organismo de Investigación Judicial. Le, le planteamos la, la pregunta en el segmento anterior, John: ¿cuánta gente trabaja en el Departamento de Ciencias Forenses, particularmente en entomología forense? Bueno, en entomología forense solamente estoy yo, destacado en la unidad particular. Tengo. Eh, hasta hace un año y medio, digamos, medio tiempo, de un asistente que, que me costó mucho conseguir, pero en entomología solamente... Usted no tiene no. derecho a vacaciones, no tiene derecho a enfermarse, no. ¿Qué, qué, ¿qué pasa cuando John Vargas es, no está en el este departamento? Eso es un problema que, que hay que resolver y eh, no solamente, para que no creas que solamente en entomología, también nos está ocurriendo, hay un nivel de especialización en, en fibras, en botánica. Eh, porque, a ver, en otras materias es más fácil o es más general. Yo y vos lo sabes porque sos biólogo eh, de botánica, hay que ser un experto en botánica para poder emitir criterio en botánica, lo mismo que en entomología. Eh, lo que hemos tratado de hacer para no afectar el servicio y, obviamente, a la comunidad nacional, es que estas personas que son nuestros asistentes son biólogos también. Y pues son los que entran en alguna manera en etapa de formación para eventualmente hacer una sustitución. Lo que sí es cierto es lo que estás diciendo: yo salgo a vacaciones y regreso con todos mis casos acumulados porque no hay nadie que llegue a sustituirme, eh, porque como te digo, es, una, es un campo muy especializado eh, que cuesta que la gente se, se forme. ¿no? Entonces, esa transferencia de conocimiento eh, no ha sido una política clara en el OIJ. Yo, el eh, problema eh, es... Estoy, sí. estoy pensando, digamos, que, que, que vos salgas a hacer una capacitación en el exterior, entonces uh -huh. por tres, cuatro, cinco meses el campo de la entomología forense sí. No, no, sí. no se desarrolla bueno, o no se complementa. Sí, no. Eh, como te digo, en este momento estamos subsanándolo porque estos asistentes de laboratorio que son biólogos, eh, pues ellos están capacitados. Lo, 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 lo que pasa es, como te digo, digamos, para hacer entomología forense ocupamos saber identificar moscas eh, carroñeras. Estamos hablando de taxonomía de california, de sarcofagia, de musiae que grupos, aunque no son muy grandes, requieren cierto nivel de especialización. Y de pronto el interés que alguien pueda tener en especializarse en ese grupo sin tener una verdadera posibilidad laboral, pues de pronto eh, limita eh, ese, ese desarrollo. No es que no sea una política institucional, más bien es la, la jefatura o el, 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 el jefe del Departamento de Ciencias Forenses, ahora que, que recién se, se jubiló mi jefe de la sección de biología, justamente él planteaba, esto tenemos que resolverlo. Eh, porque no puede ser posible que el país se quede sin un servicio solo porque una persona de pronto no, no está disponible. Entonces, estamos dando algunos pasos. De hecho, estoy contactando a algunos expertos en taxonomía de, del grupo. Obviamente, yo participaría para formar a, a las personas, pero. Quedamos de cara a que formas a alguien con una expectativa laboral que es muy limitada porque sabemos que el recurso en este momento en, 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 a nivel estatal es muy limitado. Una aplicación de la entomología forense en vida silvestre. Denos ejemplos. Señor. Bueno, le, en, en el caso nuestro particular hemos atendido pocos casos porque desafortunadamente el nivel de delincuencia para delitos mayores, homicidios y violaciones captura eh, la atención la y el recurso. Hemos tenido un par de casos de, de cacería ilegal donde nos traen restos de animales, eh, pieles, un, de un, humano, jaguar, por de un ejemplo, exactamente un puma, que recuerdo en, en Guanacaste, me parece, eh, que con la misma dinámica hacemos una, una determinación del tiempo en el que la, en el... Que el el animal fue sacrificado y lo tratamos de asociar con la información policial de cuando vieron al cazador. Mera curiosidad, ¿son los mismos insectos? Son los mismos, ¿son los claro, mismos son los mismos. Ahora, hay una gran aplicación en materia ambiental, que se la demos a la Universidad de Costa Rica, por cierto, que es la valoración de los cuerpos de agua a través de, la, de los de macroinvertebrados, donde hay grupos específicos de insectos que están eh, o que sirven para determinar la calidad del agua y algo en lo que Costa Rica es pionero es que el reglamento de evaluación de la calidad de aguas incluye un capítulo de la fauna, del componente biológico. Entonces, en donde muchos países solamente se valora lo físico-químico, aquí tenemos un capítulo en el reglamento que permite hacer una evaluación biológica. Entonces, tenemos una nueva unidad, no es la mía, la mía es la de, solo, la de entomología forense, esta es la nueva unidad de ambiental forense, tiene un, un, un biólogo que se ha especializado en la identificación de de insectos acuáticos que le permiten hacer una identificación o una valoración de la calidad del agua eh, para casos de contaminación de cuerpos de agua en, en delito ambiental, que ese es el, el nuevo boom el nuevo de la ciencia forense. Interesantísimo. Uh -huh. ¿El papel de la biología molecular en entomología forense? Es, la, la, la front, es el, el siguiente paso, eh, y parte de lo que estamos conversando, de que en ese momento eh, yo tengo, aunque soy te digamos, si, si puedo decir que tengo algún prestigio, lo tengo más como taxónomo de California que como entomólogo forense. Claro que la gente sabe que hago entomología forense, pero mi trabajo, así como eh, les conté que en FBI Washington desarrolló su identificación, recordad que mi test de licenciatura fue identificación de los californios. Cuando yo dije que iba hacer entomología forense, lo primero que nos topamos fue... Bueno, no tenemos las claves para hacer la identificación. Entonces, fue el primer paso. Entonces, por eso me desarrollé más como taxónomo que como entomólogo. Entonces, podría ser una herramienta importantísima eh, en taxonomía. El, entonces, te, te quería cerrar la idea de que recientemente remitimos unas muestras eh, a identificación molecular de califóridos con este proyecto de Barcoding y ya tenemos la, el sustento para poder hacer identificación molecular en eh, especies carroñeras. Y eso va a liberar significativamente la dependencia de una persona. Porque entonces ya no tenemos... Que tener un experto. Cualquier técnico lo puede. Entonces, hacer. tenemos eh, la identificación molecular de qué especies. Y te digo que eso realmente es una necesidad, me atrevo a decir, mundial. Porque con esto el CSI nuevamente, cualquiera se pone a hacer entomología forense, creyendo que es muy fácil. Y lo primero que se brincan es la taxonomía. Te, rápidamente también te cuento: en Honduras, alguna vez llegué y me dijeron, tenemos calífora vomitoria. Yo dije, tráigamela, porque es el primer reporte para América, la legítima calífora europea, y resulta que claramente no era, era la, la nuestra, simplemente le corrieron la clave británica y la forzaron para llegarle. Y eso pasa en todos lados. En varias capacitaciones que hemos tenido a nivel eh, iberoamericano, nos topamos que nos mandan un odontólogo, que pretenden que como tiene poca carga de trabajo en su laboratorio, pretenden que haga entomología forense. Entonces, un poco es tomarse muy poco en serio lo que es de difícil identificar eh, insectos. Y este, entonces creo que la, la biología molecular va a abrir esa, esa pestaña. Ya tenemos nosotros el insumo porque ya hicimos las pruebas, ya remitimos las muestras y sabemos qué eh, que barco nos va a permitir identificar a esas claro. especies. El problema ahora es ganarle. Nos queda un minuto, John. Hijo. Caso sin resolver, eh, eh, donde la entomología forense sí, bueno, no ha podido esclarecer o resolver uh -huh. una, una situación tenemos particular. Tenemos un, un problema que la biología molecular lo va a resolver y esto de tenemos eh, algunos grupos de especies cercanas que no sabemos identificar ni a nivel del larva, ni a nivel de adulto. De hecho tenemos en ese momento el género Lucilia, no estamos claros siquiera cuáles cuáles especies tenemos. Bueno, este estudio molecular nos reveló que tenemos dos reportes nuevos para Costa Rica que no sabíamos. Entonces, esa incapacidad de identificar las especies obviamente nos incapacita para uh, poder uh, emitir Han sido muchos casos de esos. Tenemos, claro, sí, sí, puedo decir tenemos un ingreso mensual de ocho casos, deben haber unos dos o dos o tres mensuales. Que, que tenemos... Que, que la entomología forense no puede, no puede resolver en la situación particular. Uh -huh. con, con esta gran herramienta, eh, cu ¿cuándo van a contar ustedes con esta gran herramienta en el OIGOTAN? Bueno, es lo que te digo, el problema es hacerle campo a la biología molecular en un laboratorio que está saturado con los, del, los homicidios, las violaciones, las paternidades. Entonces, el recurso está, eh, el, el laboratorio de genética forense, de ciencias forenses es de primer mundo. Y lo que ocupamos es eh, dar el paso. Tenemos un par de trabajos de investigación, de tesis de licenciatura de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que están justamente trabajando en esos protocolos para poder, eh, como decimos nosotros, tropicalizarlo y traerlo al departamento. Excelente. Espero que pronto. Estamos hablando, espero que en unos años. Los felicito por el trabajo arduo y difícil que sí. ustedes están eh, realizando, John, y para adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Un honor que me hayas invitado y siempre es grato volver al la, a la alma mater. Muchísimas gracias John. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.